Queridas audiencias de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa de noticias y comentarios en este día viernes 12 de febrero del año 2021. Muy amables, les recordamos, estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. En el tiempo local, las 10 de la mañana con 15 minutos. Bienvenida, Olga Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo te ¿Qué va? tal, Javier? Muy buenos días, amigas, amigos de Cuatro Vientos. Aquí listos para arrancarnos con nuestro programa, Javier. Así es, porque hay muchísima información muy interesante, amigos y amigas. ¿Tú sabes cómo se designa y cómo se nombra primero a los aspirantes y después a los ganadores del premio Nobel? No, a ver, Ah, pues yo ahorita, pensé que era mira. nada más premio Nobel y ya, pero No, no no, no, sabía, no. Hay no todo me un había puesto a proceso muy pensar en los interesante. aspirantes y ganadores que tuvieran otro nombre. Mira, fíjate, Olga Alicia, esta nota de Daniel Victor del periódico The New York Times nos da la respuesta. A diferencia de las renombradas ceremonias de premiación en Hollywood, en las que el simple hecho de estar nominado ya es un honor, el Premio Nobel de la Paz acepta postulaciones de miles de posibles candidatos. El Comité Noruego del Nobel, encargado de seleccionar al ganador del premio, no revela los nominados ni quiénes los nominaron, sino hasta 50 años después, lo cual deja a criterio de las personas si quieren anunciarlo por su cuenta. Mira, tras el cierre de la convocatoria para la nominación del año pasado, Alexei Navalny, el líder disidente ruso, Greta Thunberg, la activista adolescente contra el cambio climático, y la Organización Mundial de la Salud estuvieron entre los nominados, según la informó la agencia Reuters. También se mencionó a Stacey Abrams, la ex dirigente de Georgia, a quien se le atribuyó el aumento de participación electoral el año pasado, y a Jared Kushner, el yerno y asesor del expresidente Donald Trump, quien fue nominado al galardón en los últimos 2 años de su presidencia, sin contar las dos nominaciones que fueron falsificadas en No podíamos 2018. esperar menos de ¡Qué Donald Trump. barbaridad! Reuters realizó una encuesta entre los legisladores noruegos que han elegido al ganador en ocasiones anteriores. La lista de personas que pueden postular nominados es larga e incluye a miembros de gobierno nacionales, así como funcionarios al frente de organizaciones internacionales por la paz, profesores universitarios de historia, ciencias sociales, derecho, filosofía, teología y religión, así como ganadores de ediciones pasadas. El Comité del Nobel afirma que la gran cantidad de personas o entes que pueden hacer las postulaciones garantiza una gran variedad de candidatos, pero el grupo es hermético sobre el proceso y no respondió a una sola solicitud para aclarar los criterios de elegibilidad de los ponentes o las personas propuestas. Así es. En el año de 1967, que fue el más reciente disponible en los registros del Comité del Nobel, se presentaron 95 nominaciones que se pueden nominar en grupos o individuos más de una vez en el mismo año. El comité afirmó que el año pasado hubo 318 postulaciones, por lo que el récord sigue siendo de 376 en el año 2016. Hay pocos criterios para la nominación de candidatos. En ocasiones, algunos se han aprovechado del proceso por motivos abiertamente políticos. Uno de los casos más famosos fue el de un legislador antifascista de Suecia que nominó a Adolf Hitler en 1939 como en un acto satírico, se puso una broma, una sátira irónica. Jamás tuvo la intención de que su postulación se tomara en serio. Se lee en una nota adjunta a una nominación archivada. También José Stalin, el líder de la Unión Soviética, fue nominado en dos ocasiones, en el año de 1945 y 1948. Y Benito Mussolini, el dictador fascista italiano, fue nominado dos veces en el año de 1935. El proceso de selección para determinar al ganador o a la ganadora es mucho más riguroso. El comité nombrado por el Parlamento de Noruega delibera en secreto a partir de febrero, o sea que ya ahorita ya Ya están están empezando. deliberando. El grupo reduce la lista de nominados a 20 o a 30 candidatos antes de entrar a un periodo de meses de consideración. El ganador se anuncia hasta octubre. Mire, el Comité del Nobel ha hecho énfasis en que las nominaciones no representan un respaldo de parte del grupo
y no puede utilizarse para insinuar una afiliación con el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, Donald Trump es un ejemplo de cómo las nominaciones mismas pueden usarse para proyectar influencia. En 2019, Trump les dijo a sus partidarios que había sido nominado por el entonces primer ministro de Japón, Shinzo Abe, una aseveración que Abe se rehusó a confirmar. El premio de ese año fue concedido a Abiy Ahmed, el primer ministro de Etiopía. Mire, y el año pasado Donald Trump fue nominado también por dos miembros escandinavos del parámetro político de la derecha en el parlamento sueco. No obstante, para sus seguidores, las posturas políticas personales de quienes lo nominan o sus escasas posibilidades de ganar el premio eran menos importantes que la imagen que daba la nominación para Donald Trump. Finalmente, el premio de 2020 fue otorgado al Programa Mundial de Alimentos. Y el premio otorgado a Obama, a solo 9 meses del inicio de su primer mandato, fue recibido con asombro y desconcierto, incluso por el propio ganador. Para ser honesto, dijo Obama después del reconocimiento, en realidad siento que no merezco estar junto a tantas figuras transformadoras que han recibido el honor de este premio. Hombres y mujeres que me han inspirado a mí y al mundo entero mediante su valerosa búsqueda de la paz. Y tiene razón, Obama no merecía ese premio, Javier. Pues no, claro que no, pero la política... Y fíjate, si le buscas tantito, si rascas tantito en la historia reciente de Estados Unidos, suena muy paradójico, pero Donald Trump ha sido el primer presidente en décadas de Estados Unidos, si no es que el único que no declara la guerra a otro país, que no lleva a su país a la guerra. Así es, Oralicia. Y nada más acotar algunos datos que por ahí me encontré. Fíjate que Nobel, quien es el que da precisamente pie a este premio tan a esta presea que tan es buscada, ¿no? Mundialmente la más importante. Así es. Fíjate que él fue repudiado e incluso fue considerado en su época, estamos hablando de finales del siglo XIX, aquí está Alfred Nobel. Fíjate que aquí mismo lo dice, fue llamado por sus contemporáneos como el mercader de la muerte, porque fue el inventor de la dinamita. Él pensaba que con la dinamita se iban a acabar las guerras, por el miedo y por las muertes que provocaba. Haz de cuenta, como la bomba de Hiroshima. Ándale. La bomba atómica. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Nagasaki, sí. Bueno, pues pues resulta que finalmente, pues él, para quitarse esta mala fama, pues donó el 90% de su enorme riqueza. Era pues un inventor, un científico muy, muy millonario. Y bueno, dijo, yo el 90%, cuando él murió, en su testamento dejó que el 90% de su riqueza se donara para la entrega de estos premios. Y fíjate que nada más hay 5 casos de personajes que han rechazado el premio. 3 de ellos fueron científicos alemanes durante la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, 36, 38. Lo rechazaron porque se dice que Adolfo Hitler y el gobierno nazi pues los presionó, aunque después, años después, ya cuando acabó el nazismo, 2 de ellos fueron a recogerlo. Fíjate. Jean-Pierre Sartre. Jean-Pierre Sartre fue el único, es filósofo, gran filósofo francés, fue el único que dijo, ¿saben qué? Yo sí, ni me aparezco ahí, ni les doy las gracias, porque ¿saben qué? Un filósofo no puede finalmente sujetar sus posiciones al reconocimiento del mundo. Así que quédense con su premio. El único caso no se caso aceptó. De extrema congruencia. Así es, de extrema congruencia, esa es la palabra. Así es. Bueno, vamos a tocar enseguida un tema que es sumamente doloroso, porque cuando alguien se salva de la muerte, supera esta pandemia, esta enfermedad de COVID, nos alegramos todo el mundo y decimos qué bueno que se salvó y le mandamos 1000 felicitaciones y le expresamos nuestro cariño. Pero fíjese usted que hay personas que quedan con secuelas muy graves. Terribles. Algunas más graves que otros. Pero quiero aprovechar para mandar un abrazo, un saludo a nuestro colaborador en Juárez, a José Luis Treviño. José Luis, querido José Luis, ha estado luchando
Abrazo partido primero contra la pandemia que lo enfermó a él, a su hijo Cuauhtémoc, a su familia, ¿no? Que también lo abrazamos con cariño porque sabemos que está bien, a otro hijo y a su esposa. Su otro hijo y su esposa salieron muy bien, realmente tuvieron síntomas muy leves de la enfermedad. Pero José Luis, que parecía que había salido bien, batallando un poco más que el resto de su familia, ahora está sufriendo problemas de secuelas graves, secuelas que lo tienen todos los días. Es prácticamente postrado, ¿no? En un dolor tremendo, porque entre las secuelas que le aparecieron estaba una especie de, como reumas, Javier, un reumatismo que no tenía. Dice que es un dolor terrible en las coyunturas y análisis que le están haciendo y no sale de los problemas que trae. Entre ellos, estos que vamos a mencionar aquí, que lo sigue teniendo, una fatiga extrema, la caída de cabello, como si hubiera tenido cáncer, Javier. Pues, en fin, querido José Luis, adelante y junto contigo, pues las demás personas que están pasando por este trance tan difícil. Pues la nota dice así, amigos y amigas, y es de la agencia Europa Press. Dice, investigadores independientes encontraron que podría haber hasta 55 secuelas tras haber contraído COVID-19 y 5 síntomas persistentes, como lo son la fatiga, el dolor de cabeza, los trastornos de atención, la caída de cabello y la disnea, que es el ahogo o la dificultad para respirar. El estudio se basó en la recopilación de estudios originales para hacer posible la detección de COVID-19 a largo plazo, publicados antes del 1 de enero de 2021 y con un mínimo de 100 pacientes. Actualmente no hay un término establecido para referirse a las secuelas duraderas de COVID-19. Algunos expertos la han catalogado como síndrome post-COVID o transportistas largos, entre otros nombres, por lo que los investigadores encargados de este estudio los denominaron ahora como efectos a largo plazo de COVID-19. El 80% de los pacientes entre 17 y 87 años de edad presentaron por lo menos uno de los síntomas a nivel pulmonar, cardiovascular o neurológico. Entre los primeros están tos, malestar en el pecho, apnea de sueño, fibrosis pulmonar y también disminución de la capacidad de difusión pulmonar. En el caso de los cardiovasculares están las arritmias y miocarditis, en tanto que en las neurológicas citaron a la demencia, la depresión, la ansiedad, trastornos de atención, trastornos obsesivo-compulsivos, además de sudoración nocturna. Los especialistas especificaron que las siguientes secuelas no se detectaron durante el estudio: pérdida repentina de peso, dolor de oído, problemas oculares, estornudos, nariz fría, sensación de ardor en la tráquea, mareos, palpitaciones del corazón, vértigo, dolores corporales y confusión mental. Algunos, sin embargo, de estos síntomas están relacionados con el efecto directo de la infección por COVID-19 y su componente fisiológico, efectos secundarios de los medicamentos y aspectos sociales también de tener una enfermedad potencialmente mortal. Los investigadores a cargo del estudio fueron médicos y especialistas de México, Estados Unidos y Suecia. Su publicación sugiere la importancia del diagnóstico e intervención oportunos para pacientes en recuperación por COVID-19 y recomienda a los científicos que es necesario realizar estudios para estratificar por edad comorbilidades, es decir, trastornos previos, la gravedad de COVID-19, incluso en asintomáticos, así como la duración de cada síntoma para ofrecer una mayor comprensión de esta enfermedad. Pues son de las cosas que están todavía en proceso de investigación, sí, de profundidad, en cuanto a las investigaciones, amigos y amigas, de lo que está sucediendo con los enfermos que logran superar la pandemia, la enfermedad de COVID-19. Sí. Y esto pues apenas está comenzando. Hay cosas que hemos conocido, Olga, que no están incluidos dentro de estos, de estas secuelas. ¿De secuelas? Creo yo que vamos a tardarnos todavía un buen rato. La humanidad se va a tardar todavía un buen rato para saber. Pero hasta demencia, fíjate. Sí, hay cosas terribles con ese tema. En otra nota, la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral de la Federación ordena a las autoridades electorales de Baja California devolver candidaturas a pueblos y comunidades indígenas. Por unanimidad,
El Pleno de la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral confirmó los artículos 20 y 30 de los lineamientos en los que se garantiza a los pueblos y comunidades indígenas el acceso a por lo menos dos fórmulas de candidaturas a diputaciones y una fórmula en las planillas de municipios en los 5 municipios de Baja California para el actual proceso electoral. El pasado mes de enero, integrantes de la comunidad indígena en el estado presentaron un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral del Estado, que ordena analizar y generar acciones afirmativas para garantizar el acceso a las candidaturas para las personas de la diversidad. La sentencia del Tribunal Electoral Local obligó al Instituto Estatal Electoral a emitir nuevos lineamientos en los que además se incluyera a personas de la diversidad sexual, jóvenes y personas con discapacidad, lo que fue considerado un agravio para los miembros de la comunidad indígena. El recurso lo presentaron Edgar Montiel Velázquez, Cristina Solano Díaz, Saúl Ramírez Sánchez y Esther Ramírez González, quienes consideran que al revocar los artículos 20, 23 y 30 de los lineamientos antes mencionados, el Tribunal Electoral de Baja California afectó a la comunidad indígena. De igual forma, los inconformes calificaron como agravio que el Tribunal Judicial de Electoral de Baja California haya ordenado implementar acciones afirmativas a favor de las personas de la diversidad, pues consideraron que lo avanzado del proceso electoral no lo permitía. Sin embargo, la Sala Regional consideró el agravio inoperante, ya que únicamente ordenó analizar la factibilidad de estas postulaciones, lo que no representa ninguna afectación para la comunidad indígena de Baja California. El pasado 1 de febrero, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobó el dictamen número 10 de la Comisión de Igualdad Sustantiva y No Discriminación, en el que se emitieron acciones afirmativas a favor de los pueblos y comunidades indígenas, pero agregaron comunidades de la diversidad sexual, personas con discapacidad y de los jóvenes. Por ello, la sentencia de la Sala Regional Guadalajara menciona que será el propio Consejo General quien deberá revisar si el contenido de ese acuerdo resulta acorde con lo expuesto precisamente por el Tribunal Judicial Electoral, y que, en todo caso, se deberán realizar los ajustes necesarios. Lo anterior significa que los partidos políticos en Baja California deben garantizar al menos dos fórmulas de diputaciones para los pueblos de la comunidad indígena en el siguiente proceso electoral, así como una fórmula en las planillas a municipios de Mexicali, Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, y dos fórmulas de indígenas en el caso de Ensenada, tal y como estaba planteado originalmente, independientemente de que no se, de que ya San Quintín es un municipio en proceso de formación. En tanto se crea el municipio, el de Ensenada tiene que tener dos fórmulas de indígenas. Mire, al mismo tiempo, el Instituto Estatal Electoral de Baja California tendrá que revisar nuevamente los lineamientos para hacer la adecuación sin que afecte las acciones afirmativas aprobadas a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad distintos, es decir, personas de la diversidad sexual, jóvenes y personas con discapacidad, y seguirán con la cuota que recientemente aprobó el Consejo General Electoral, Olga, y esto viene a precisar y aclarar muchas cosas que diputados, ¿sí?, y que municipios de los partidos políticos, fundamentalmente de Morena, ¿sí?, simple y sencillamente no quieren soltar en sus aras por seguir mamando de la ubre presupuestal en este municipio y en este estado de Baja California. Bueno, yo creo que está por demás decirlo, pero aún así lo voy a decir. El Distrito 17, por ser el que condensa mayor población indígena, de los indígenas que viven en el estado de Baja California, sean o no de pueblos originarios nativos del estado, pero son de pueblos originarios indígenas,
El distrito 17 debe ser Miriam Cano, diputada de Morena que quieres reelegirte por este distrito, debe ser para los indígenas. Tenemos que tener un mínimo de congruencia y de en esto esencia, de las políticas, ¿no? De esencia, las políticas, de esencia política. Nada más congruencia ya, en esto de las políticas afirmativas que tanto hemos defendido y que tú eres una de las que en el discurso lo maneja muy bien, pues tenemos que ser congruentes, Miriam, y dejar el distrito 17 para candidatos indígenas. Bueno, van a salir con otros candidatos, vas a ver, que de los que van a ser totalmente manejables para ellos. Manejables para ellos. Sí. Nancy Flores de Contralínea, Olga, por otro lado, mira, integrantes de la sección 18, que corresponde al estado de Michoacán, del sindicato magisterial y pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE con C, emplazaron ayer al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a entablar un diálogo y encontrar solución a los adeudos de sueldos y prestaciones, así como la cancelación de plazas y la precariedad que sufren los maestros eventuales en Michoacán. Ahí donde gobierna Silvano Aureoles, perredista, que ha estado en confrontación terrible con los maestros de la CENTE y también con los normalistas, Javier, de la Normal Rural de ahí de Michoacán. Siempre los ha confrontado, a los normalistas les lanzó incluso la policía a reprimirlos. Uh-huh. Con los de la CENTE no se atrevió a tanto, pero siempre estuvo haciendo llamados al uso de la fuerza. De no llegar a un acuerdo en sus demandas, el próximo martes 16 de febrero instalarán un plantón en el Zócalo capitalino, informó el maestro Lev Velázquez, doctor en Pedagogía Crítica y Educación Popular, al concluir ayer la caravana por la estabilidad laboral y salarial que partió desde el pasado 6 de febrero del puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán. Luego de realizar un bloqueo en la Avenida Reforma en espera de una respuesta positiva del gobierno federal a sus demandas, los maestros manifestaron en un comunicado: queremos darle al gobierno federal una muestra de voluntad y pedirles que adelanten la mesa de diálogo para el próximo martes con representantes de las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública. El doctor Velázquez expresó que el gremio entiende que hay desconfianza por la cobertura de los medios de comunicación, que puede deberse a que se quiera observar aquí una oposición al gobierno de la Cuarta Transformación. La verdad, dijo, es que este problema no es coyuntural ni electoral, es de antaño, tiene raíces estructurales, de deficiencias del sistema educativo y de sus leyes, y no queremos que se nos vincule a esa oposición de la derecha. Aquí hay razones justas de estas demandas y también una responsabilidad directa del gobierno de Michoacán, claro, del gobierno de Silvano Aureoles, el perredista. Claro, mira, respecto de los planteamientos que hace al gobierno federal, señaló que uno de estos es que se regularice ya el pago de los maestros estatales. Son 32 mil maestros michoacanos y tenemos problemas con ellos porque esto que llamaron federalización de la nómina simplemente no funcionó. No tienen estabilidad en el salario. Y además le sumamos a esto que en el Congreso de Michoacán se aprobó un presupuesto deficitario para nómina educativa en el que no están aprobadas de manera completa las quincenas de los maestros. Por salarios y prestaciones no pagadas por el gobierno de Silvano Aureoles, la deuda al magisterio supera los 650 millones de pesos. Otra exigencia es que se contraten a los jóvenes que son egresados de las escuelas formadoras de docentes, no solo de las normales, de las generaciones 2019 y 2020. Esto porque desde el 2008 no se ha creado plazas en Michoacán y todas estas plazas son recicladas, por la gente que se muere o se jubila. Y esta situación sí nos crea problemas en el estado para atender a los grupos escolares. Solicitan que se contrate a los trabajadores que actualmente se encuentran por servicios eventuales. Dicen, tenemos docentes hasta con 8 años que no tienen contrato de base, que han cubierto justamente esas necesidades que son a consecuencia de que no hay plazas nuevas que sirvan para el incremento de la población, de la matrícula o de la apertura de escuelas o grupos. Y otro planteamiento es el que se le paguen a los profesores los 3 programas educativos alternativos que está esgrimiendo la CENTE. El problema es que son maestros con clave, son gente de las comunidades que dan talleres de oficios, arte o deportivos
y alfabetizadores populares que tienen que ir a las zonas periféricas de las ciudades y las zonas rurales de Michoacán. Ellos no tienen clave docente y con el confinamiento han pasado muy difícil todo este tiempo, Olga, y vaya problemón que le creó este gobierno del PRD y el gobierno de Enrique Peña Nieto a la actual administración, que para acabarla de amolar, pues le pega la pandemia y afecta seriamente también todo el sistema nacional de educación. Así es. Y bueno, pues vamos a la política, donde el Movimiento Ciudadano ha mostrado una gran habilidad para postular todo tipo de candidatos, absolutamente todo tipo de candidatos, de todos los efectos, para todos los partidos, garantizar que le atraigan votos, desde futbolistas, boxeadores, artistas, y entre esa todo esto, pues está también el caso de Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo. El hijo de el malogrado candidato a presidente del por el PRI, Donaldo Colosio, asesinado acá en Baja California, en Tijuana, en la colonia Lomas Taurinas, en 1994. Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato ahora a la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano, hizo un pronunciamiento desde Lomas Taurinas en Tijuana, estuvo por acá en gira política, emblemático lugar en la historia política mexicana. Desde hace casi 27 años, ahí fue asesinado su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, entonces candidato presidencial del PRI. La nota, que es del portal Forbes, dice que Colosio Riojas aseguró que él ya perdonó a quienes le quitaron la vida a su padre para sacarlo de la contienda electoral. Textualmente dijo: "Una de las lecciones más poderosas que me enseñó mi padre fue a no envenenarme el alma, y tal como también lo aprendí de mi madre, mi venganza será mi perdón". Y agregó en un video publicado en su Facebook: "Antes de iniciar esta nueva etapa, vengo aquí a perdonar, pero también a invitar a toda mi gente a perdonar conmigo. Perdono a los cobardes que me arrebataron a mi padre, haciendo hasta lo inimaginable con tal de sacar a Colosio de la contienda. Perdono al asesino que tomó su vida". El candidato por Movimiento Ciudadano agregó que lo que no puede perdonar es que los mexicanos sigan padeciendo consecuencias de gobiernos ineficientes. "Hay cosas que no perdono. Que en México continuemos permitiendo que tantas familias padezcan lo mismo que ha sufrido la mía por las ineficiencias e imprudencias de nuestro sistema de gobierno". Colosio Riojas señaló que el atentado contra su padre en Lomas Taurinas cambió el rumbo de México y los ciudadanos perdieron sus ilusiones de tener un mejor país. "Hace 27 años, en este lugar, el país tomó un drástico cambio de rumbo. Se desmoronaron cientos de miles de ilusiones esperanzadas en un México futuro de trabajo, de oportunidad, pero más allá de eso nos dieron un crudo ejemplo del odio y las ambiciones de la gente cobarde", expresó el joven, ya no tan joven, ahora candidato por Morena. Ahí está, a mira, alcalde de Monterrey. Papá, con su mamá. Antes hay que decirlo, Javier. Ahí están sus dos hijos. Antes de que el primogénito de Luis Donaldo perdonara a los asesinos, ya lo había perdonado su abuelito, o sea, el papá de Luis Donaldo Colosio. El padre de Colosio, pues de inmediato tuvo candidaturas por el PRI, entonces llegó a ser legislador, no recuerdo si también senador, pero diputado federal, sí, y todo pues con el nombre del muertito, pero ni modo, así con eso hicieron la campaña, y pues ahora el nombre de Luis Donaldo Colosio lo está aprovechando Movimiento Ciudadano, no solo para garantizar su registro, conservar su registro electoral en este 2021, sino sacar la mayor cantidad posible de curules federales, es lo que está buscando. Así es, y cuidado, porque puede ser un joven que pueda atraer a muchos electores. Bueno, Olga, lo que sí no tiene tampoco perdón es esto que está sucediendo con la banca nacional. Fíjate, los bancos están sentados en montañas de dinero, pero ¿qué crees? Están dando menos créditos. ¡Ah, qué curioso! ¿No? Si consideramos que el negocio de los bancos es captar dinero y prestarlo para generar ingresos, en 2021 las instituciones que operan en el país lo han iniciado mal.
De hecho, el escenario actual puede ser peor que el de otras recesiones económicas, ya que en estos momentos los bancos simplemente no prestan recursos o reducen su ritmo de préstamos mientras se mejora la situación y se estabilizan factores como las tasas de interés. Antonio Sandoval, periodista del portal Alto Nivel, informa que los bancos el día de hoy corren el riesgo de estar sentados en una montaña de liquidez con estabilidad en tasas de interés, pero sin clientes o con muy pocos a quien prestarles. Según el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, el año pasado la captación bancaria creció en 647 mil millones de pesos, madre mía, 647 mil millones de pesos, lo que significa un incremento de 10.8% respecto al año previo, para un gran total de 6.6 billones de pesos en captación en el sistema bancario de nuestro país. Y eso que estábamos en pandemia. Asimismo, y con datos de la misma fuente, al cierre del año pasado, el crédito bancario en el país totalizó un monto de 5.4 billones de pesos, lo que arroja una liquidez total de 1.2 billones de pesos, Olga, que están listos para prestar a los clientes de la banca mexicana, lo que significa la mayor cantidad de recursos disponibles en toda la historia. Y todavía querían que los rescataran de la pandemia, Javier. Y hay quienes andan por ahí escribiendo cosas en Facebook de que se debía haber rescatado a la gente que... Los empresarios y al sistema financiero nacional, miren nada más. De acuerdo con la Asociación de Bancos de México, al cierre de noviembre del año pasado, este indicador, el crédito al sector privado, reportó una caída de prácticamente 1%. El dato pareciera moderado, pero no lo es, considerando que la economía mexicana requiere tasas anuales de crecimiento crediticio de al menos 5% anual para impulsar el desarrollo. Fíjate, qué interesante este dato. La liquidez bancaria en México, teóricamente disponible para prestarse, es en verdad muy alta. De acuerdo con Niño de Rivera, este indicador es de 225% arriba del 100% que exige la regulación bancaria. Es decir, amigos y amigas, para que entendamos mejor, los bancos tienen 2.5 veces más liquidez adicional a la que deben tener para cumplir con todas las normas de operación a la que están por ley sujetos. Dicho de otra manera, Javier, es como la imagen, ¿verdad?, de Rico McDonald, McDonald, echándose clavados en montañas y montañas de monedas de oro, que va a esa bodega del banco nada más a nadar en oro, pero pues no sirve para nada, no se está utilizando para fomentar el desarrollo económico. Para no desarrollar nada. En un escenario de exceso de liquidez, lo más fácil para el sistema bancario sería prestar, sobre todo si las expectativas indican que las tasas de interés en el país bajarán. Así es. Sin embargo, los bancos actúan con cautela y aplican la máxima de cuidar lo que se presta para evitar una crisis sistémica que produjera más problemas económicos de largo plazo. De acuerdo con la Asociación Bancaria Mexicana, al cierre de enero pasado, el 78% de los clientes que recibieron créditos el año anterior se encuentran al corriente. El 15% más está en reestructuración y apenas un 7% cayó en mora. En moratoria, lo cual te habla también, Javier, de una economía en general saludable. Saludable, claro. Saludable, es más saludable que hace años cuando los usuarios de la banca se declaraban en moratoria porque no podían estar pagando. Y mira ahora, 78% pagó perfectamente, están a la corriente. 15% reestructuró sus deudas y solo 7% cayó en moratoria. Pero de acuerdo con la Asociación Bancaria, la tasa de mora es muy manejable con las reservas adicionales que se crearon el año pasado en el sistema bancario para prevenir choques crediticios de gran magnitud. Así, hoy esas reservas adicionales son de 19% de las existencias totales, cuando a inicio de 2020 eran de 5%. Y mira, las reestructuras crediticias también fueron un logro. En total se reestructuraron 334 mil millones de pesos, casi la mitad perteneciente a quienes se acogieron a los términos de pago y la otra mitad a quienes se acercaron a sus bancos después para negociar una vez terminado el plazo para hacerlo. Galicia, dijeron, ¿no sabes qué?
vamos a reestructurar finalmente. O sea, bueno, para los que tanto lloran, tanto lloran de que, ay, el sector empresarial está en crisis, el presidente López Obrador no los apoyó, les está dando el dinero al pobrerío, pero no a los que crean fuentes de empleo. Los bancos crean fuentes de empleo y no están entregando el dinero que están acumulando, están esperando tasas de interés más gananciosas para ellos. Y que eso quiere decir que esos muertos, ¿verdad?, pues no están muertos, esos muertos gozan de cabal salud. Así es. Olga, y cerramos el programa con esta nota. Nuevos nubarrones en Morena, ahora en el estado de San Luis Potosí, Olga Alicia. Sí, qué barbaridad, Javier. Han tenido problemas para designar a sus candidatos. El dirigente estatal de Morena, Sergio Serrano Soriano, calificó de errada e irresponsable la decisión del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Nacional de Elecciones del partido de designar a Mónica Rangel Martínez como candidata a gobernadora del estado, y anunció que tanto el comité como el Consejo Estatal sesionarán en breve para fijar una postura por esa postulación. Mire, Verónica Espinosa de la agencia APRO informa que Serrano afirmó que Mónica Rangel, quien fue secretaria del gobierno del priista Juan Manuel Carreras y es también o fue secretaria de salud en el Estado Central de la República, no es la candidata de la militancia de Morena en San Luis Potosí, y su nombramiento es una decisión exclusiva de la dirigencia nacional que preside Mario Delgado Carrillo. Agregó textualmente: por supuesto que no está acorde a lo que desea y busca la militancia en San Luis Potosí. Consideró que con esta decisión se demuestra que quienes integran la Comisión Nacional de Elecciones de Morena no conocen el contexto de San Luis Potosí, lo cual en buena medida implica que su determinación ha sido completamente irresponsable y en contra de la voluntad de los morenistas potosinos. En tal sentido, llamó a la militancia del estado a activarse y no desanimarse ante la candidatura de la extitular de los servicios de salud del estado en el actual sexenio. La verdadera militancia no puede permitir que continúe la corrupción y la impunidad en territorio potosino, señaló. En tanto, integrantes del Consejo Consultivo de Morena hicieron pública una carta dirigida al presidente nacional Mario Delgado Carrillo y a la Comisión Nacional de Elecciones, en la que ratifican su rechazo a la candidatura de la exfuncionaria del gobierno priista, que todavía está en funciones, y afirmaron que se trata de una imposición y una traición a la lucha social del pueblo potosino. Finalmente subrayaron: no pueden presumir de que una persona que ha compartido y promovido las prácticas del PRI asuma de un día a otro las aspiraciones ideológicas y la lucha social de los movimientos de nuestro estado. Bueno, es que no conocen a Jaime Bonilla Valdés acá en Baja California. Uh-huh. Así como de Morena, como lo ha declarado Mónica Rangel Martínez en el anuncio oficial de su candidatura. Los 25 años que arguye como experiencia no lo son con la base social de nuestro estado, sino en su desempeño profesional, Olga. Así es. Así está. Bueno, con esto terminamos nuestro programa. Vamos a analizar esta situación de las candidaturas el próximo lunes con nuestros colaboradores Armando Duarte y Daniel Solorio. Por lo pronto, les decimos gracias por estar con nosotros. Y no se vaya, tenemos otro programa enseguidita de análisis político. A lo mejor ahí vemos el tema también, Javier. Probablemente así es. Con el doctor Víctor Alejandro Espinosa. Con él estamos enseguida. Académico e investigador del colegio. Regresamos.